Señor, dame siempre de tu pan, de ese pan de Eucaristía que diviniza mi humanidad, de ese pan de tu palabra que me muestra el camino que hay que recorrer con sus luces y sombras. En este momento, de ese pan de la oración que fortalece mi espíritu, por eso te pido que ilumines esta oración para llenarme de ti y poder así llevarte a los demás. Amén. ¿Cuánto hemos escuchado y conocemos el poder del Señor y de su gloria? ¿Cuánto nos han narrado nuestros padres? Nuestros hijos lo oirán de nuestra boca. A las nubes mandó desde lo alto que abrieran las compuertas de los cielos. Hizo llover maná sobre su pueblo, trigo celeste envió como alimento. Así el hombre comió pan de los ángeles. Dios le dio de comer en abundancia y luego los condujo hasta la tierra y el monte que su diestra conquistará. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio en aquella parte del lago no estaba Jesús ni sus discípulos, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm para buscar a Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago, le preguntaron: Maestro, ¿cuándo llegaste acá? Jesús les contestó: Yo les aseguro que ustedes no me andan buscando por haber visto mis signos, sino por haber comido de aquellos panes hasta saciarse. No trabajen por ese alimento que se acaba, sino por el alimento que dura para la vida eterna, que les dará el Hijo del Hombre, porque a este el Padre Dios lo ha marcado con su sello. Ellos le dijeron: ¿Qué necesitamos para llevar a cabo las obras de Dios? Respondió Jesús: Las obras de Dios consisten en que crean en aquel a quien Él ha enviado. Entonces la gente le preguntó a Jesús: ¿Qué signo vas a realizar tú para que lo veamos y podamos creerte? ¿Cuáles son tus obras? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les respondió: Yo les aseguro, no fue Moisés a quien les dio pan del cielo, es mi Padre quien les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que baja del cielo y da la vida al mundo. Entonces le dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les contestó: Yo soy el pan de la vida, el que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Palabra del Señor. Thank you.
Perdona, Señor, mi ingratitud. En mi necedad, me limito a pedirte cosas pasajeras. Alimento que me satisface hoy, pero no es suficiente para mañana. Mientras que tú me ofreces el alimento espiritual que auténticamente puede saciar mi hambre. Gracias, Señor, por tu Eucaristía, por el gran don de ti mismo. Gracias por esta gran prueba de tu amor. Quiero responderte siempre.